Bienvenidos a todos, esto es Check-in TV, el programa que te trae toda la actualidad turística de Argentina y del mundo. ¿A dónde nos vamos hoy? Hoy te llevamos a conocer el nuevo avión que trajo Air Europa, en un avión que vuela ya directo desde Córdoba y desde Buenos Aires hacia Madrid. Hicimos vía Paraguay en Asunción para recorrer y hacer un city tour por toda la ciudad, recorrer los cañaverales y también probar la caña premium más famosa del mundo. Quédate con nosotros y disfrútalo. Soy Viviana Santanello, gerente comercial de Air Europa para Argentina. Estamos en Asunción con periodistas en un viaje de prensa y tuvimos la oportunidad de recorrer un poco de la ciudad, del casco histórico y también aprovechamos para hacer la ruta de la caña. Air Europa estaba volando la ruta Córdoba-Asunción-Madrid con un equipo nuevo, un Boeing 787 Dreamliner, que lo que permite es un viaje mucho más placentero para el pasajero. Este avión lo que permite es tener un viaje más placentero, el avión es mucho más luminoso, con ventanas mucho más grandes, ¿sí? Acortamos el tiempo de vuelo en varios minutos y permite llegar al destino en mejores condiciones. Nuestros tickets se pueden comprar en su agencia de viajes de confianza, por la web, en el call center o en nuestras oficinas, que tenemos dos, una situada en Plaza España y nuestras oficinas nuevas en el aeropuerto de Córdoba. Air Europa está volando desde tres destinos, desde Argentina a Europa. Buenos Aires, Puerto Iguazú y Córdoba. En Córdoba tenemos la posibilidad de ser Córdoba, Asunción, Madrid y desde Madrid conectar a todas nuestras rutas en Europa, las principales ciudades. Los invito a volar con la compañía y al que no nos conoce, puede ingresar a nuestra web para saber más de nosotros, www.aereuropa.com. Mi nombre es María Irene González, estoy como directora técnica de la empresa Fortim, una empresa ubicada a 70 kilómetros de Asunción. La ruta de la caña consiste en ver cada parte del proceso, saber un poco más, tener más información de qué hace a esta bebida tan valorada en el exterior que es la caña paraguaya, es un ron premium. Fortim tiene 26 años desde su fundación, aunque realmente esta empresa ya nació antes, hace 40 años, cuando hacían el destilado de la caña, que era de la familia, y cuando eso había monopolio. Cuando se abre el monopolio, es que Fortim crea esta marca y bueno, tiene 26 años en el mercado. Cuando vengan a Paraguay, me encantaría que puedan visitarnos. El tour se hace a través de una empresa de transporte que se llama Nuestra Señora de la Asunción o contactando directamente a la empresa Fortim. Pueden comunicarse con nosotros y nosotros les armamos los grupos. Hay fechas preestablecidas, que son el primer sábado cada mes y el último sábado del mes. Nos encantaría que nos puedan visitar a todos los de Córdoba, que estamos esperando para mostrarles no solamente el proceso de lo que es nuestra caña, de lo que es nuestra bebida nacional, sino también para mostrarle es una ciudad muy turística, de mucha naturaleza y con una historia muy buena. Sean todos bienvenidos aquí al Turista Aroga, es la casa del turista. Estamos desde la Secretaría Nacional de Turismo, mi nombre es Javier Ramírez, así que les queremos presentar un poco cuál es la oferta turística de Paraguay, que lo invitamos a todos a recorrer. Iniciando aquí en Asunción, una ciudad muy cálida que ofrece a todos muy buenos servicios en materia de hotelería, gastronomía y también con actividades muy cercanas a Asunción. Queremos que conozcan, aparte del centro histórico, tenemos la Bahía de Asunción para hacer paseos fluviales también y luego partir de Asunción para conocer otras ciudades cercanas. En el Circuito de Oro, que le denominamos a las ciudades franciscanas que están muy cerca de Asunción,
a una hora y media, dos horas, que ya ofrecen realmente una calidez de toda esa gente hospitalaria del interior. Otros lugares turísticos que ya lo conocen, de repente el lago Ipacaraí en la zona de San Bernardino, una ciudad veraniega donde también podemos disfrutar varias actividades, no solamente en el verano, sino que actividades deportivas durante todo el año. Y luego ya yendo a otros destinos del país, al sur, por ejemplo, iniciamos la ruta jesuítica. Es una ruta que contiene 8 pueblos jesuíticos de los 30 que fueron en la región. Es una ruta que muestra varios museos muy interesantes que hoy en día también ofrece una experiencia gastronómica totalmente diferente y que también podemos visitar no solamente Encarnación, la ciudad lindante con Posadas, que tiene muy lindas playas y muy buena oferta hotelera, sino también las misiones jesuíticas de Jesús y de Trinidad, que son patrimonio de la humanidad. Luego hay otros destinos como el Salto Mondadil, que es una caída de agua de 40 metros muy interesante a 10 kilómetros de Ciudad del Este. Los Saltos de Mondadil ofrecen hoy en día no solamente la vista panorámica, sino también practicar actividades de aventura, disfrutar y pasar un lindo día en familia con muy buena gastronomía en esa zona del país también. Hay museos muy interesantes también en esa zona y otras regiones del país con mucha agua, con mucho contacto con la naturaleza, mucho turismo rural, algunas reservas naturales que están preparadas para recibir al turista y hacer tours de observación de flora y fauna, sobre todo el Chaco paraguayo, que es totalmente diferente, que invita realmente a un turismo mucho más salvaje, mucho más agreste, con las lagunas saladas, hay observación de flora y fauna, hay varios parques nacionales también y estancias rurales que invitan al visitante a conocer un poco las costumbres locales y toda la gastronomía local. Así que los esperamos por Paraguay, hay muchas actividades para hacer, los esperamos en la Secretaría de Turismo, pueden entrar a nuestra página web visitparaguay.travel, donde van a encontrar los diferentes tours, las diferentes opciones, tanto de alojamiento, de paquetes, y bueno, estamos aquí gustosos de poder recibirlos a todos y que realmente tengan una buena estadía en nuestro país. Minutos de Playa del Carmen se encuentra un hotel de lujo, ideal para escapadas en parejas o con amigos. TRS Yucatán, un resort 5 estrellas de Palladium Hotel Group. México a nosotros nos encanta, tiene movida, tiene cultura, tiene noche y sus increíbles playas hoy que volvieron a ser esa foto de arena blanca y mar turquesa. En TRS Yucatán vas a vivir una experiencia totalmente diferente e inolvidable. Tenés servicio de mayordomía las 24 horas. Comenzás tus días con un desayuno energizante, caminatas por la playa, actividades acuáticas. ¿Por qué no almorzar en el restaurante Helios con unas increíbles vistas al mar y música en vivo? Por la tarde, relajarte o hacer paseos en kayak por el río interno del hotel y prepárate para la noche, para disfrutar del increíble restaurante con un show, el Chic Cabaret. Te vas a sentir en los antiguos cabarets de Berlín o, por qué no, en el Moulin Rouge de París. Y al otro día te esperan nuevamente un sinfín de actividades sin salir del hotel. Tenés distintas opciones de bares con coctelería internacional, su piscina Infinity, un sector privado en la playa para que te sientas totalmente único y diferente. Y para relajarte, el Centropia Spa and Wellness. Con todo lo que te conté, tenés que ser protagonista de tu próxima experiencia. TRS Yucatán es tu próximo destino.
Riviera Maya te está esperando y Julia Tours lo hace posible. En Julia Tours nos ocupamos de todos los detalles para hacer tu sueño realidad. Aéreos, traslados, alojamiento y asistencia al viajero. Todas las facilidades para tu próximo viaje. La Posada del Quenti. Un spa médico en medio de las sierras cordobesas. Con planes para bajar de peso, dejar de fumar, reducir el nivel de estrés y revitalizarse. La Posada del Quenti Medical Spa and Resort. Entre en www.quenti.com. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre, en primer lugar, el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba.